Costanceño Villanueva. El programa de empleo juvenil y otras variables que tiene el programa para fomentar el trabajo y la terminada escolar de los jóvenes, ¿no? En marco de un Estado presente donde tenemos que favorecer, obviamente, la inclusión social y, por supuesto, el acceso al trabajo, la generación de trabajo. Estos programas siguen porque son todos pibes y pibas, jóvenes, recién salidos del secundario. Y lo bueno es que, a gran diferencia de hace 10 años, por ejemplo, cuando yo terminé la escuela, no había nada de esto, no había posibilidades de crecer ni el Estado presente, y es así que hasta muchos de mis amigos de mi generación se iban del país porque buscaban oportunidades en otros lugares. Hoy tenemos la posibilidad de que el Estado está presente y favorece la inclusión laboral, la terminalidad escolar y obviamente el acceso al trabajo. En Capital Federal son 18.000. si no me equivoco, que ya han pasado por este programa. Alguna de esa capacitación tiene que ver concretamente con trabajos y capacitación técnica. La otra capacitación tiene que ver con programas sociales. Son agentes sociales para salud, para educación, para desarrollo comunitario. Más en un barrio como este, que es un barrio trabajador, un barrio donde también tenemos cerca situaciones de mucha carencia y donde es muy importante que haya alternativas de capacitación como esta. Como esto que estamos haciendo hoy, de capacitar para el trabajo y educar para que terminen la secundaria y eso les permita tener trabajo, es fundamental. Y esta es la principal preocupación de la presidenta cuando, por ejemplo, esta semana abrió el diálogo en el sur. El tema de reunirse con los industriales y reunirse con los representantes de los sindicatos tiene el objetivo fundamental de ver qué proyectos, qué programas a través del diálogo se pueden abrir para mantener las fuentes laborales. Estamos en un momento en donde hay 7 trimestres consecutivos de crisis en Europa, de recesión, donde las manufacturas de todo el mundo quieren llegar a la Argentina y quieren llegar a toda la región de América Latina, donde vemos otros países hermanos que también están en crisis y eso repercute en el crecimiento de la Argentina. Entonces, Argentina ha vuelto a crecer en el último año, ha recuperado después de la salida de la crisis internacional la posibilidad de seguir creciendo a tasas que recuperen lo que pasó en los 2000, tasas realmente importante, y para eso hace falta defender las fuentes laborales. Que los jóvenes hayan vuelto a la política, que hayamos vuelto los jóvenes, que éramos más jóvenes en los 90, y los jóvenes de hoy que puedan militar a favor de un proyecto político con alegría, con compromiso, y dando, digamos, y representando eso tan fuerte que dice la presidenta, que la patria es el otro.